lanzamiento oficial de la comisión ante las entidades competentes. Solicitar una reunión con los tres, territoriales de Sucre, Magdalena y Bolívar, con los gobernadores, alcaldes, responsables de la comisión. Ellos hicieron dos componentes, la Asociación de Juntas Comunales y el acuerdo y lo que llaman ellos Agenda Rural, que promueve la seguridad y soberanía alimentaria. Capacitarse, empoderarse de la norma en una forma regional y que podamos incidir en todas las alcaldías y gobernaciones de su región. Han sido dos días de regocijo, de hermandad, de amistad, de intercambio de experiencias, de intercambio de ideas. Entre los diferentes sujetos y entre nosotros mismos, porque Colombia está hablando de paz y creo que la paz la estamos constituyendo acá desde nosotros, desde los sujetos, desde las comunidades. Hemos hecho, primero que todo, la integración de los diferentes sujetos de reparación colectiva, que es algo muy importante, que va marcando el fortalecimiento de cada uno en sus procesos individuales. Y la idea es fortalecernos para que se nutran aún más los procesos a nivel colectivo. La base de la comisión es la Organización de Población Desplazada, OPD, y de allí también salió una mesa de interlocución y concertación que fue la que hizo el trabajo para que se unieran, para que unieran esfuerzos estos tres componentes o estas tres etnias, como son los campesinos, los indígenas y los afros, que hoy, gracias a Dios, a esta mesa de interlocución y concertación de Montes de María, podemos decir que estamos trabajando sobre un territorio intercultural. Nosotros, como miembro de la Comisión de Seguimiento del Sujeto de Reparación Colectiva, hoy estamos satisfechos de todo el trabajo que se viene haciendo a través de la Comisión de Seguimiento a este proceso. Porque hemos entendido que en la medida que nosotros nos unamos a nivel regional Montemaría y a nivel del Caribe, como hoy lo hicimos con los compañeros de Magdalena, va a ser una fuerza muy fuerte para combatir a aquellos flagelos y aquellas debilidades que se vienen dando en las instituciones sobre reparación colectiva. Se hace lo que usted planteó y lo que el señor de Magdalena plantea, se hace el estudio del documento, pero indispensable, nosotros estamos buscando es fuerza, unidad. Entonces, si nos vamos a seguir dividiendo, entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Hoy también nos sentimos satisfechos porque a través de estos talleres hemos compartido una serie de discusiones y una serie de debates en donde a través de la experiencia de cada uno, estamos aprendiendo más y seguiremos aprendiendo, reaprendiendo con la participación de todas las comunidades y todo el sector montemariano. Desde ahí comenzamos a partir ya aquí en el 2008, aquí ya va el diagnóstico de
de los daños. Aquí ya comenzaron a hacer un diagnóstico. Con esto buscamos, de pronto con esto de hoy, de esta comisión que estamos haciendo, es cómo tener fuerza entre todos para escucharnos, pero también para reclamar los derechos que tenemos como víctima de este conflicto. El objetivo de este encuentro era fortalecer una iniciativa autónoma de las organizaciones que han venido construyéndose y se han venido constituyendo en una comisión étnico-campesina de seguimiento, que es muy importante. ¿Por qué? Porque es las mismas personas y los mismos sujetos de reparación colectiva quienes se plantean acciones de exigencia de sus derechos desde, por un lado, las herramientas que les permitiría la política pública de reparación a víctimas, pero también desde su propia experiencia organizativa y sus luchas territoriales. Los sujetos que ven que llega persona de pronto foránea, de pronto quiere decir que eso como que levanta más la chispa a la misma comunidad, okay. Y que nosotros todos lleguemos a esa comunidad y se ve el equipo que está llegando y se vea lo que se está trabajando en común con las otras comunidades y compartir experiencia. Bueno, nosotros tenemos crear mesa de seguimiento trimestral para la evaluación, seguimiento y monitoreo de cada sujeto de reparación colectiva con la Guarip o instituciones competentes. Primero que todo, fue un proceso muy bonito porque lo que se busca con la comisión es una unificación de procesos a sabiendas de que los diferentes sujetos de reparación están pasando por la misma situación. Entonces, se vio de manera muy, muy conveniente de que se ajustaran esas propuestas. ¿Y difusión? Y difusión, pues estamos pensando en eso también, de un informe también, de pasarlo a la CIA y de pronto a la Corte Constitucional, no sé. Propuesta importante, una de ellas es enviar un documento a la Comisión de Seguimiento del Congreso, conseguir los recursos para poder actuar en el marco normativo que tenemos para hacer una agenda de este mes, que estamos hasta julio del año que viene, para poder vigilar y hacerle seguimiento a todos los procesos de reparación colectiva de Montes de María y Magdalena. Que también quedó como línea gruesa el fortalecimiento de la misma comisión para tener más fuerza, para tener, digamos, más voz y voto en decir, listo, ok, esto es lo que queremos, esto es lo que necesitamos, porque a las comunidades les interesa esto y no lo que, lo que se viene a imponer. Bueno, se construyó un plan de acción en términos de 5 líneas. Lo que queda ahora es finalizar ese plan de trabajo, lograr articularse tanto con otras experiencias territoriales, campesinas y étnicas en cada una de las subregiones y también con las organizaciones acompañantes como CODES, como CDS, como la Javeriana y como CINEP para echar a andar el plan de trabajo de una forma adecuada. Entre todos podemos construir y yo creo que es algo que le vamos a demostrar al país, que Montes de María ha trabajado por su territorio. Entonces yo pienso que desde esto que estamos haciendo, todavía sin apostarnos un peso de procesos de paz, nosotros estamos construyéndole a esa paz.